Muy bien. Entonces, ya esperemos, bueno, ya tengo 40 estudiantes, había contado 43, entonces de pronto ya van llegando. Entonces, yo les comentaba, pues que aquí tengo un paciente con Parkinson. Bueno, esperemos que, si están viendo todos la página, ¿cierto? De internet. Sí, señor, creo que yo. Entonces, yo les Sí, decía que señor. aquí, pues el paciente está supuestamente caminando sobre línea recta y pues obviamente que se le hace la prueba. El balismo, miren que es solamente un movimiento coreico. Coreico es un movimiento exagerado de una parte del cuerpo. Posiblemente es una lesión de la lámina cortical, es decir, una lesión cerebral. Y miren, solo es del lóbulo frontal, o sea, solo vamos a ver, eso es del lóbulo frontal. ¿Listo? Miren. Y entonces es un movimiento estereotipado, pero aislado. Miren esta distonía o hiatetosis, que es otros elementos. Miren, la posición de la musculatura, realmente se llamaría una musculatura espástica, ¿sí ven? Y empieza, miren la expresión de la cara, ¿sí? Listo. Y miren la tetosis, o sea, yo le digo, estira la mano y la mano quedó apretada, espástica. Después yo les, miren, algo que yo quiero que veamos con mucha claridad. Voy a parar un momentito. Tenemos el síndrome de La Tourette. El síndrome de La Tourette es uno de los síndromes muy asociados a los trastornos de la comunicación y del movimiento. Pero yo quiero, de pronto lo vamos a ver en una de las clases cuando nos toca el síndrome de La Tourette, es que, por ejemplo, en el programa Sábados Felices aparecía un señor con el Camilo. síndrome de La Tourette, Camilo, dice Angie, Camilo, que era literalmente un síndrome de La Tourette, pero ahora van a ver realmente, y alguien me va a decir al final, ¿por qué no era un síndrome de La Tourette? Vamos a ver los verdaderos síndromes de La Tourette. O sea, mira que son movimientos involuntarios. Mira, ¿sí ven? Mira, ahorita mira lo que hace, ¿sí? Inclusive fueron los famosos TIC. Entonces, miren que en estos pacientes, ¿será que él puede controlar? ¿Y los movimientos son los mismos siempre? ¿Cierto que no? Todos son diferentes los estereotipos, o sea, todos los pacientes pueden generar muchos estereotipos. Entonces, ¿por qué no era? ¿Por qué el de Sábados Felices no era un síndrome de La Tourette? Siempre hacía los mismos movimientos. Siempre el movimiento era regular, siempre movía una parte del cuerpo y eso es imposible. Mira que cuando veamos los síndromes de La Tourette, la expresión del movimiento puede ser y ya. ¿Qué Tienen por patología allá. tiene él entonces, profe? No, se llama un trastorno facticio. Facticio significa simulado, porque es que recuerda que a la gente le gusta lo raro. Y si yo simulo una enfermedad, entonces pues él ganó dinero con la enfermedad. Entonces, literalmente es un facticio. Cuando veamos psicopatología neuronal, bueno, de orden neurológica, entonces yo diría, ah, esto es un trastorno facticio, que significa inventado, facticio, inventado, y son de libro, así se les dice textualmente. Ah, son síndromes de libro. Solo uno los ve en ese paciente como si hubiera aprendido el libro. Entonces, nosotros en neurología, y eso me pasa mucho, bueno, en esta materia va a pasar mucho, es que usted quiere ayudarle al paciente para que no salga mal. Su trabajo no es ayudarle al paciente. ¿Sí me entiende? Si yo le pido un examen mental, usted hace la aplicación del examen mental y punto. No le dice al paciente, por ejemplo, del examen mental, vamos a ver el mini mental. Bueno, vamos a ver dos pruebas cognitivas de examen mental que son mini mental y el MoCA. Y usted no le va a decir al paciente, por ejemplo, Daniela, dime la fecha de hoy. Solo Daniela. Daniela, la fecha de hoy. Daniela, sí, tú, la que tiene gafitas, buzo azul, que viene. Profe, Sí, dime, ¿cuál es la fecha de hoy? ¿me escucha? Sí. Hoy es 28, Hoy es digo 20. 29, perdón. ¿Sí ves? Entonces uno no le ayuda al paciente. Yo no le dije, no, no, no. ¿Sí ven? Ella me debe decir 29.
¿De qué mes? De abril. Sí, gracias. Miren, cuando yo esté en evaluación, por eso es que no me gusta un poco lo virtual. Usted tiene que guardar silencio. ¿Por qué? Porque es que si usted le dice, por ejemplo, estamos en junta médica, y usted dice la respuesta, tu médico te mata. O sea, el director de revista se va a enojar. ¿Por qué? Porque para eso están aprendiendo usted. Y ojo con eso, muchachos, y les digo con mucho respeto, cuando yo haga una pregunta, solo la persona la contesta. Porque es que es parte de la educación en clínica. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, estoy hablando, digamos, alguien contestó. Y yo estoy hablando con Daniela y estoy evaluando a Daniela y la compañera contesta, pues, ¿qué pasa? Pues Daniela dice, ah, es abril. ¿Entienden eso, muchachos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender que muchos síndromes usted no le puede ayudar al paciente. Entonces, cuando el tipo salía en sábados felices, pues obviamente, ¿qué generaba? Lástima y se ganó como 160 millones. Yo también simulo una enfermedad, ¿sí o no? Sí. Entonces, mira lo interesante. Bueno, ahora mira, ustedes han escuchado mucho este síndrome de la pierna inquieta, ¿sí? Y mira el verdadero síndrome de la pierna inquieta. Estando en relajación, la pierna empieza a moverse. Y esa es una respuesta electroencefalográfica. Muchas de las respuestas van a ser electroencefalográficas, es decir, a nivel neuronal. Ahora vamos a ver la enfermedad de Wilson. Esa enfermedad es bien característica, mírala. Es muy deteriorante la enfermedad de Wilson. Quiero ver, me voy a detener ahí. A eso se van a enfrentar, muchachos. Esta es de las patologías feas. La enfermedad de Wilson se llama una parálisis espástica. Mira cómo tiene contracturas. No controla nada. Miren la cara de angustia a la mamita. ¿Sí o no? O sea, gravísimo. Mira todo el movimiento estereotipado, espástico. Uy. De un deterioro. Voy a parar ahí un momentito. Dígame por qué tiene tan poca masa muscular. A ver, preguntémosle por qué en ese video aparece la paciente con baja masa muscular. Preguntémosle a Tatiana León. Tú ya viste morfo y neuro. Dime por qué esta paciente tiene tan baja masa muscular. O sea, ¿por qué me parece como con desnutrición? Tatiana, León. Dime. Pues precisamente como por su estado, pues se le dificultará comer o... Para ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaban estos videos? ¿Tú me acuerdas? ¿Trastorno de qué? Trastornos del movimiento. Listo. ¿Y el intestino? ¿Cómo se llama el movimiento intestinal? Cuando yo me rasque por aquí, entonces preocúpense. ¿Cómo se llama el movimiento intestinal? Empieza por P de peristaltismo. Ah, ¿cómo saben? Peristaltismo. Entonces, mira que como es un trastorno motor, todo lo que se mueva no se va a mover. ¿Sí me están entendiendo? Por lo tanto, ya tiene problemas serios de nutrición. ¿Por qué? Porque el peristaltismo no se da. Tiene problemas en masticación, como la compañera Tatiana lo dijo. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Tendrá un proceso de deterioro cognitivo, tendrá un deterioro mental. Además de eso, tiene unos problemas familiares, sociales. O sea, mejor dicho, ustedes van a tener que ver que el paciente neurológico es un paciente que es muy integral porque afecta todo. O sea, afecta a su familia, afecta a su entorno, no va a caminar, no va a reírse normalmente. Entonces, miren este cuadro. Muy bien, listo. Entonces, sigamos. Y la madre trata de explicar, mira, que ya no puede fijar la mirada, no puede mantener las manitos quietas. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, ¿entendieron un poco lo que vamos a ver? Vamos a ver otros síndromes. Miren esto, por ejemplo. Esta es una fascia de Wernicke. Voy a mandarles al link, porque no sé. O sea, literalmente no sé cómo hacer que ustedes me escuchen el video. Y lo podría, si alguien sabe, me dice, profe, mire, para que usted haga que todos escuchemos el video, hace tal cosa. ¿Qué debo hacer?
nadie sabe. Bueno, entonces se lo voy a mandar a su... Creo que solo debe superior. Audífonos. No. En la parte superior de la pantalla hay una línea verde y una franja rojita. Ahí bajas la flecha hacia abajo y dice opción de compartimiento de audio del video y lo puedes compartir. Espérate, listo. Entonces aquí dice, aquí dice, micrófono, altavoces. No. En la parte superior hay una parte donde dice, una flecha que está hacia abajo. Sí. Y tú la despliegas hacia abajo y te da opción de compartimiento de audio del video. Ah, pero en el video. No. En el Zoom, como tal, en el Zoom, profe. En la parte superior hay una franja verde y una roja, que son pequeñas. Sí, ya la tengo. Y mira que, cuando la abro dice silenciar, detener video, seguridad, participantes, nueva función, poner en pausa, anotar, control remoto. Y dice más. Compartir sonido de la computadora. Eso. Sí, señores. Vamos a mirar. ¿Listo? Una entonación correcta en el discurso. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es? Unas cabales de Leira. Esta es tu hija. ¿Se llama? ¿Cómo se llama tu hija? Pues Pocahontas. Una gran de esto lo cogían. Venga, que esto, tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Y tú cógelo, claro. Vamos a intentar. Esto sí lo hemos de conseguir. José, ay, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo venime, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Pues claro que ya, dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir homicidio y hacer y todo por mis hijos, pues... Bueno, entonces entienden un poco qué es la fascia de Huertinque. O sea, mira que él tiene el concepto, pero no sabe inclusive cómo lo expresa. Aquí tendríamos una fascia, ahorita vamos a buscar una fascia diferente, que es una fascia de Broca, ¿dónde empieza a pasar? Entonces nosotros aquí entendemos, mire lo que pasa con la evaluación, está la evaluadora, que es la neuro. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Listo, escuchad. Bueno, ¿cuál fue el diagnóstico inicial? Un infarto isquémico. Listo, muy bien. ¿Qué es un infarto isquémico? ¿Qué es una isquemia? Falta de oxígeno en una parte del cerebro. Sí, es. Pero ¿qué la origina? Una hipoxia. Sí. Bueno, la falta de oxígeno en general. Una obstrucción. O paro cardíaco. Eso no es por la hipotermia, produce el flujo de sangre, produce el flujo de la temperatura. En la circulación de las arterias. Muy bien, primero que todo, una isquemia es cuando hay una hemorragia intracraneal y la sangre literalmente inunda un sector. Como inunda el sector, los otros sectores ya no llega sangre, por lo tanto no llega oxígeno. Entonces, literalmente, si hay una hipoxia posterior a donde hubo la hemorragia, inclusive la hemorragia daña toda la estructura neurológica y eso es lo que se llama isquemia. Aneurisma es la inflamación de una arteria. Todo eso yo lo voy a explicar, pero quiero que lo vayan entendiendo. ¿Sí ven? Es como asimilando las cosas. Entonces, el paciente sufrió una isquemia. Esa isquemia obviamente afecta el lenguaje. Se dice que la isquemia de orden de izquierdo realmente afecta el lenguaje. O sea, las afasias son más del hemisferio izquierdo. Ustedes van a borrar de sus mentes que entonces somos derechos porque es la creatividad y eso no. Solo lo único que es asimétrico en el cerebro es el lenguaje, lo único asimétrico. Después, todas las otras funciones vamos a verlas como de orden simétrico. Y entonces mira lo que pasa con el evaluador. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? ¿Quién es? Unas cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama, ¿cómo se llama tu hija? Pues Pocahontas. Se ven, mire, ¿cómo se llama su hija? Y dice Pocahontas, o sea, él quiere saber qué está diciendo, por ejemplo, Camila o Patricia, pero
mantiene la entonación, pero el contenido del lenguaje es totalmente pobre. No se le comprende absolutamente nada. Todo lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto, tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Y tú cógelo, cógelo. Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí tenemos de conseguir, venga. Mira lo que hace él. Observan lo que hizo. Traten de cerrar sus micrófonos, muchachos, porque yo tengo un retorno muy fuerte de alguno de los micrófonos. Mira lo que sucede. Ella le va a decir, le va a hacer como el gesto de que por favor le centre la atención. O sea, cuando uno está trabajando con el paciente neurológico, uno trata de llamar su atención. Miren cómo ella le dice lo siguiente. Miren, si ves, le coge la cara y le dice, míreme, míreme, por favor. Inclusive, cuando yo estoy evaluando a algunos niños que tienen tartamudeo, trastornos del lenguaje, algún ejercicio retonto. Coloco al niño y le coloco, todos están viéndome el video, ¿cierto? O sea, me están viendo en la cámara. Y entonces yo hago, le coloco acá, donde están las cuerdas vocales, inclusive si quieren ustedes hacerlo en sus casas. Entonces se colocan ahí la mano y yo le digo, por favor, di casa, casa. Y entonces él siente la vibración y él empieza, ya olvida el tartamudeo, que es un elemento fonológico articulado, se llama fonopronador. Y entonces él se concentra en el movimiento de mi laringofaringeo, de mi sistema laringofaringeo, y él empieza, casa, y yo, casa, 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 y entendió, y se le articuló bien el sonido. Con ese simple ejercicio yo puedo diagnosticar si hay una afasia, si hay un problema de reverberación mandibular, si hay una pérdida del trigémino, si hay un problema de oclusión dental. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al paciente, al niño, listo, mírame y di casa. Y la forma en que él me ejecuta el movimiento es lo que me permite a mí encontrar los elementos diagnósticos. Luego, escucho muy bien el acento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver patologías donde cambia el acento. Entonces, hablan como gringos. Entonces, se llama bilingüismo. Y entonces, coge y mezcla palabras que sabe del inglés en el español. Entonces, eso es lo que llamamos bilingüismo. Y es que el paciente mezcla diferentes tipos de lenguajes. Muy bien. Entonces, miren que ella le hace fijar la atención para que él pueda evaluar. Miren lo que va a hacer el señor. Mírenlo perfectamente en los ojos. Esto, tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Y tú cógelo, cógelo. Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí tenemos de conseguir. Venga, José, ay, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo vení, me vamos, verá. ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Ella, la terapeuta, la neuro, le dice, fíjese, míreme. Y ella debe vocalizar lo que Félix, creo que se llama Félix, mira, mira, y mírenle la cara. Conseguir, venga, José, ay, Félix, él es José Luis. Vení. ¿Sí entendieron, muchachos? Literalmente, él está simulando el ejercicio del terapeuta. Entonces, si el terapeuta tiene un problema gesticular, pues obviamente el paciente va a generar un problema gesticular. ¿Sí me están entendiendo? Entonces uno tiene que centrarlo. Entonces miren cómo en el ejercicio, eso es lo que van a aprender. Conseguir, a hacer. Venga, mira. José, ay, Félix, él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo venirme, vamos, verá. Claro. Listo, ¿sí vieron que él dijo yo venirme? Ya entendió, es yo venirme. Yo me vine a la consulta, pero dijo yo venirme. Eso significa que ya está introyectando el movimiento. Por lo tanto, no es motora, es comprensiva. Él tiene el movimiento, pero no entiende cómo expresar el movimiento. Bueno, vamos a seguir viendo el video. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir homicidio. Mira, ¿se ven? Mira. Le preguntan si él se encontró con los amigos y mira cómo hay algunos elementos que son claros para él. Ah, siempre nos hemos encontrado ahí. Sí, bien, eso lo dijo súper claro. Siempre nos hemos encontrado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir homicidio y hacer... Listo, ¿entendieron? Entonces, tiene un flujo, por eso se dice que el lenguaje tiene un ritmo. Entonces, empezó el ritmo y en algún momento hizo esto, volvió a perder el ritmo y volvió a confundirse. Y todo por mis hijos, pues... Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? ¿Sí ven? Mira, por eso se llama Wernicke, comprensión. ¿De qué lóbulo es la comprensión del lenguaje? Ese silencio me preocupa. Del lóbulo temporal. Temporal. Temporal, muy bien. Estaba esperando que dijera alguien, pero...
temporal, áreas 41, 42 y 22. El área 22 es el área de Wernicke. Y tenemos entre el área, 40, el área 22 y el área 44 y 45, que son de Broca, el giro arqueado. Eso es lo que yo necesito de ustedes, muchachos. Que sepan esto muy bien. Entonces, sigamos un poco. Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas viviendas que tienen los niños en el veredicto, esas niveras eran los rotóciles. Listo, entendieron todo lo que sería una afasia de Wernicke. Ahora busquemos una afasia de Broca. Bueno. Bueno, vamos a adelantar un poquito. ¿Está muy duro? Pues 3 de septiembre estoy en un partido de fútbol y no sé, estaba solo un grupo de algo en la cabeza y después... Listo, estás pues, entendiendo, perdón. Bueno, es que es un instituto, pero no importa. Entonces mira cómo el paciente... Por todos los profesionales que trabajan en CEADAC, que ayudan durante todo este complejo proceso. Van a escuchar, ¿no? Pues, 3 de septiembre estoy en un partido de fútbol. Y estaba solo un grupo de algo en la cabeza y después caer y después eso, amigos, llevar al hospital. Listo, paremos ahí. ¿Sí entendieron? O sea, el paciente con afasia de Broca está comentando la situación. Estaba en un partido de fútbol. Y de pronto él siente que algo lo golpea y cae. Y los amigos obviamente deben asistirlo. Pero sí entienden que él sabe la historia. Completamente tiene la comprensión de la historia. Pero al buscar las palabras y al ejecutarlas, pues obviamente va a tener una gran dificultad. Y por eso el lenguaje es más telegrafiado. ¿Sí ven? Pausado, trata de concentrarse, trata de como gesticular. Vamos a ver si aquí ya nos muestran un poquito más la gesticulación del lenguaje. Indico a hablar seguro, pero a andar no. Mejor así. Andar que no, pero después en cama, mujer, o sea, Borja... Vamos a repetir ese punto. Llevar al hospital, ellos. Indico a hablar seguro, pero andar no. Andar que no, pero después en cama, mujer, Borja, comer en la mano. Estás bien. Letras, porque nada. Y después ya con aquí. Listo, sí entendieron. O sea, él sabe que tiene todo el fluido de la conversación. Antes, no, pero de la tras, antes, hace nada. R. R. Sí, es R. Lucha. Hablar. ¿Sí entendieron ese fenómeno? Mira, inclusive él busca que el terapeuta le ayude un poco como a entender lo que tiene que decir. Miren la expresión. Miren, ¿sí le ven la angustia? O sea, la diferencia entre el paciente que ahorita acabamos de ver y este, ¿cuál es su expresión? ¿Quién tiene angustia? ¿A quién le genera más ansiedad lo que está pasando? Bueno, me va a contestar yo porque al paciente de afasia motora le
de Broca es más angustiante. Mírenle la cara porque él sabe que está cometiendo errores. Mira la expresión. Es la conciencia, porque digamos que el Señor lo entiende, pero, o sea, no escucha lo que dice, pero no está así. Él sabe que debe, mira lo que hizo la terapeuta, a ver si entienden qué hizo. Ella es una forma. Mira lo que hizo, mira lo que va a hacer. Observen la señora de bata. ¿Sí vieron? Eso es lo que se hace en terapia del lenguaje. O sea, ella es una terapeuta del lenguaje por la expresión que acaba de hacer. Y es que ella le ayuda con elementos motores para que él sepa. Por ejemplo, le estaba traduciendo al lenguaje de señas lo que tenía que decir. A ellos a veces hay que enseñarle el lenguaje de señas porque en la parte motora. Mira lo que va a pasar. Él mira a su terapeuta. Se llama anclaje. La terapeuta lo está anclando. Lucha. Lucha. La seña le dice hablar, no puede mover la lengua. Nada de nada. No puedo nada. Y después él en casa, después de con hospital, luego en casa, yo estudié con él antes. Listo, muy bien. Entonces, digamos, recuerden que esto es solo como un abrebocas para lo que se les avecina. Ahora vamos a buscar un trastorno que me encanta mucho, que son los trastornos de retardo mental, de parálisis espástica. Quiero mostrarles un video a ver si me sale acá. Me va a salir un momentico de esto porque quiero que no se contaminen con el video, sino que lo traiga y cuando lo tenga listo. ¿Están viendo el set Word, cierto? Sí, señor. Ah, muy bien. Sí, señor. Listo. Me voy a demorar un momentico. Listo. Muy bien. Ya se lo tengo. Mira qué rico está. Muy bien. Entonces van a, digamos, eso es lo que nosotros yo lo atendía. Estos casos son los que yo atiendo o atendía en Chocó, en Valledupar o en Sincelejo cuando era el director. Lo van a ver para que entiendan realmente qué es un paciente neurológico. Listo. Están todos viendo el internet, ¿cierto? ¿Sí, muchachos? Sí, listo. Sí, tienen que ayudarme porque yo navego a ciegas. O sea, yo soy listo. Vamos a... Ahí sí lo voy a dejar correr completico. Mira qué rico está. Ahora digo otra... Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer. Pero que hoy siempre nos desmayamos de comer. Ay, pues ya me llevo una margarita roja. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños. Y mi otra hija tiene 3 niños. Y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años. Pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sobre.
quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy, muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a ser de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, esto por venir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Yo tengo 73 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, ¿qué no va a salir? A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le pido mucho, que si Él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que Él vea por él. Aquí por primera vez dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Esto de pronto ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios? Una vez al día se los hago porque la verdad no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Terapia, una notación para que puedas. Ya me duele mucho mi cadera, pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Todos los servicios que me han dado, bueno, por todos. Que no puedo ver una cosa que no me quiera, comadre. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Muy bien, muchachos. Entonces, ya casi se acaba esta sesión en internet, nos toca abrir otra. Entonces, miren lo interesante, bueno, lo interesante. Ustedes dirán, ay, esa palabra que usa. Bienvenidos al mundo de la parálisis espástica. Este es un caso posiblemente por una hipoxia perinatal o complicaciones a nivel congénito. Puede estar muy asociado. Miren la pobreza en la que vive, entonces uno también pensaría en una toxoplasmosis, pensaría en un elemento nutricional en la madre. Más dicho, ustedes aquí empiezan a utilizar toda su clínica y ese es el diario vivir de muchos de nuestros pacientes. Es decir, ustedes no solamente van a diagnosticar problemas sencillísimos, sino es este tipo de lesiones. Es un daño cortical de origen central, compromiso muy serio de las áreas motoras, somatosensoriales, compromiso del lenguaje, miren, la mirada perdida, voy a buscarlo por acá, cuando ella lo está consintiendo, miren esto, ¿sí? Aquí tenemos varios problemas, tenemos un estrabismo congénito, si ven que los ojitos no alinean perfectamente, tenemos un elemento de brucismo, eso se llama oclusión dental. Yo les estoy mostrando como si estuvieran viendo, bueno, como si me estuvieran viendo, pero voy a mover el mouse, me queda más fácil. Entonces, ven que tengo aquí desviación del ojo, mira, aquí tengo un estrabismo, se llama estrabismo congénito, y miren que hay un trucazo, bueno, hay un trucazo, ¿no? Hay una forma de diagnosticar terriblemente rápido a este paciente y es ver hacia dónde desvía el ojo. Entonces, la lesión, si yo estoy mirándolo, ¿ustedes me están viendo en la cámara? ¿No? No, no, profe. Si yo estoy viendo, no, entonces, mi derecha y mi izquierda, o sea, mi paciente sería el ojito que yo estoy mostrando aquí, este es derecho, si me entienden, para mí, ah, no, izquierdo, izquierdo, para mí, o sea, me volteé. Es como si estuviera, mi paciente tiene la mano derecha sobre la ventanilla y el ojito izquierdo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces miren que el ojo desvía al lado izquierdo. Por lo tanto, es una lesión cortical del hemisferio izquierdo con compromiso contralateral. Es decir, que se afectó primero el lado izquierdo del cerebro y luego se proyecta con lesión
contralateral, o sea, con lesión del otro lado del cerebro. Entonces, es una causa múltiple. Y entonces, ver el hacia dónde desvía el ojito se llama reflejo óculo-cerebeloso. Y entonces, en el reflejo óculo-cerebeloso, el ojito me muestra hacia dónde va la lesión. Y la lesión me complementa porque, mira, hay caída del párpado, si lo están notando, caída del párpado, fuertemente caída del mentón. O sea, ¿sí ven el movimiento del mouse? No sé si lo vean. ¿Sí? ¿Sí, sí ven, señor, señor. ¿Sí ven cómo aquí está caído? Miren, miren la diferencia entre la simetría del lado derecho y el lado contralateral. Entonces aquí cayó, miren la comisura labial. Uy, aquí los voy a molestar mucho cuando yo diga, evalúen las comisuras, comisura óptica, comisura labial. Óptica de relación de la línea de los ojos y de la comisura de la boca o lingual, muchos la dicen comisura lingual, o de los labios, labial. Pero mira que la comisura labial y la comisura lingual cae, miren aquí, ahí está la caída, y miren cómo se ha deformado el labio inferior. Si ven que está tronando, eso se llama tronar, golpean los dientes frontales superiores con los frontales inferiores, están frente a frente, o sea, eso se llama oclusión dental, oclusión dental. Si ustedes miran su mandíbula, la parte superior, la mandíbula superior debe estar en pronación a la inferior, es decir, por delante, por delante. Entonces, superior y por detrás, inferior. Si ustedes se tocan, hay un hueco, ¿sí? Entre los dientes, o sea, los superiores golpean primero y los inferiores después, ¿sí se dan cuenta? Entonces, tengo una alteración en la oclusión dental. Listo, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí me han entendido? Que cómo cancelan, sí, señor, esta materia la cancelan, la pueden pasar al diurno, es más fácil. Entonces, simplemente hacen un traslado de la materia para que sea más fácil. Se quedan es bajo su propio riesgo. Entonces, vamos a ver algunos elementos motores. Aquí, quiero mostrar. Ah, bueno, me va a servir cuando... Bueno, aquí tenemos fisiatría. Fisiatría me va a ayudar mucho a explicar este cuadro. Está por acabarse la... Entonces, mira, listo. Aquí, ahí, listo. Ese está en el tanque. Entonces, son los famosos tanques o piscinas que se utilizan en rehabilitación. Entonces, en el tanque se ve la espasticidad. Mira cómo tiene piernas juntas. Se llama marcha de tijera o piernas en tijera, que cruza la pierna. No sé si notan, aquí se nota mucho la parte de la rodilla. Está en tracción. Miren, si ven, golpean y miren cómo está deteriorada la rodilla. Eso significa que el niño al principio hizo posición de tijera, significa que cruza las piernitas y deteriora y el músculo se atrofia. Ahorita hay un mundo de músculos atrofiados. Quería mostrar, ya sé en dónde vamos a ver claramente la posición de las manos. Creo acá. Ay, miren, listo. Aquí, ya, listo. Entonces observan ustedes el cuerpo total, miren la manito, se llama mano en garra, o la manito cerrada, ¿se acuerdan que la lesión de mano de garra es el cubital? O de mano de obispo, ¿cuál es? En lesiones de mano. Mano de obispo, lesión del mediano. Entonces, aquí tengo mano en garra. ¿Nadie? Sí, de mano de obispo es del mediano, mediano.